¿Te sientes mejor? No mucho. Cuidado si algo te hizo daño. No. ¿Tú cenaste anoche? Sí. ¿Segura? Sí. María, cuidado si tú estás preñada. Quédate con el cambio. Dime. Todavía. Ya. Ahora. Mija, es una prueba, no un microondas. Perdón, perdón. Oh, mierda. ¿Qué? ¿Positiva? No, que me estoy mirando las manos y hace como un año que no me la pinto las uñas. Oye, esa vaina. Vine lo más pronto posible. Amiga. ¿Piensa decirle? No, aún no he pensado en eso. ¿Quiere que lo haga yo? No, no, no quiero que sienta que lo estoy presionando. Ay, María. ¿Y tú crees que eso no se va a notar? Eso crece, él se va a dar cuenta. Ya lo sé. ¿Y tú botaste la prueba de embarazo? No, ¿por? Porque yo tengo una amiga que tiene una prima que tiene una amiga que daría la vida por una prueba de embarazo positiva. ¿En serio? Tú. Pues espera, está mi abogado. Gracias. Con esto vamos a hacer mucho dinero. Bye, amiga. Mira, para los nervios. Gracias. ¿Ya hablaste con el papá? ¿Seguro que te lo va a declarar? Dime, Julio. ¡María! ¡La prueba! ¡Hiciste pipí hoy! ¡La prueba! ¿Qué? ¿Qué hiciste pipí? Mira, aquí tengo un grupo de mujeres con dinero en mano que están locas por comprar una prueba de embarazo. ¡La prueba! ¡Oye, la prueba! Deja la chercha. ¡La prueba! ¡En serio, ven! ¡La prueba! Julio, ¿tú te estás volviendo todo? ¿Pero no fue antes que te botaron del trabajo? ¡La prueba! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡Ven, que esta es tu gran oportunidad! ¡Vuelve una gran empresaria! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡Ven! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡La prueba! ¡Fiesta!
que todo el internet funcione. Pero claro, si funcionó aquí, puede funcionar en cualquier parte del mundo. ¿Y qué nombre le pongo? Déjame ver. Ponle algo de mujer. Óvulo. No me suena. Déjame ver. Ponle algo en inglés. Tú sabes que en inglés todo suena más bonito. Ponle Woman Beautiful Instagram. ¿En serio? No me culpes, esas son las únicas tres palabras que me sé. Be positive. Sí, suena bien. Pero ponle al final Instagram o Facebook. Eso vende mucho. Positive Instagram. Listo. Aquí. Ya. Enviado. Y listo. Saludos. Saludos. Mi nombre es Susana. Yo vi esta dirección en el internet. Tú eres de Be Positive. Sí, pero aquí no atendemos. Este es mi casa. Mira. Si esto no hubiese sido importante, yo no estuviese aquí. Disculpa, pero como te dije, te la respondí. Por favor, es muy importante. Paso. Gracias. ¿Te puedes sentar? Espérame un segundito. Tengo ahora. Mira. Positiva. Sí. Ay, mi amor. No llores, mamá. No llores. Ven aquí, cosita. ¿Qué pasó? ¿Tiene algo? No. Tiene hambre. No, creo que se hizo popó. Cuba libre, hermano. A mí, chévere, bien. Aló, dímelo bien. Habla morita, escúchame, yo te llamo ahorita, mami. Ok. La mamá de ella. Hola. ¿Cómo tú estás? Tranquilo. Mucho que. Sí, mi amor, un almuerzo en este restaurante tan lindo. Amor. Te he extrañado tanto. Tú me vas a excusar porque yo quería conversar contigo. Yo tengo algo muy importante que conseguir. Buenas. Bueno, un jugo de manzana, por favor. No me excusan, pero yo quiero que... Este tipo yo la conozco. Oh, sí. Continúa. Mira, María. Yo sé que cometí un error, pero yo quiero dar la cara. No. ¿Cómo que no? No. Que no, mi amor. Qué cara la de pendejo que esta tipa te está dando. Esa prueba de embarazo que ella tiene, se la di yo. Ah, entonces esa vaina significa que ustedes dos se pusieron de acuerdo para quitarme mi dinero. Coño, no. María, pero yo no pensaba que tú dabas para esa vaina, ¿eh? No, mi amor, yo no te sé. María, pero ¿cómo tú me haces esta farsa a mí, eh? No, mi amor, oye, yo no me largo de aquí, yo me voy de aquí. Mi amor, yo me no voy daría de aquí. Eso.